Ahora. Maldición, esto realmente me molesta. Decidí esconderme en alguna parte por ahora, así que me dirigí hacia un edificio grande que tenía la apariencia de haber sido decorado con tema de princesas en su momento. ¡Órale! Probablemente había sido una atracción brillante y alegre en aquellos días, pero ahora la puerta del lugar colgaba de las bisagras. No terminé de leer. La imagen llamativa de una chica dibujada ahí estaba cubierta de tierra, haciéndola parecer como un demonio en lugar de una princesa. Pero es que me faltó leer esa parte y le di sin querer acá el juego. ¡Qué horroroso! Ahora sí. Traté de empujar donde se supone que estaría el mango de la puerta. Pedazos de vidrio que permanecían amontonados me impedían vagar más lejos dentro del edificio. Sin ninguna otra alternativa, deslicé mi cuerpo a través de una abertura. Ahí hay un agujero y tengo que entrar. ¡Joder! Sentí un dolor contra mi cuero cabelludo y miré hacia arriba para encontrar un pedazo afilado de vidrio sobresaliendo justo encima de mí. ¡Auch! Eso fue peligroso. Por poco yo hubiera terminado con toda mi cabeza hecha un desastre. Tenía que ser lo más cuidadoso posible a partir de aquí. Justo en ese momento, muchas piezas de vidrio de diferentes tamaños y quizás algo más se desmoronó. Ay, ya estamos como el ruido. Y por último, un tornillo se soltó de la puerta por la cual había entrado, cayendo a un lado. Se espantó Kono también. Permanecer aquí por más tiempo sería malo. Rápidamente me arrastré por el suelo a través de la abertura. El área más cercana a mí tenía algunos artículos sobre las mesas,
Dichos artículos eran cosas como banderas y juguetes arruinados de la mascota del parque. Era una tienda de regalos. Iba mirando mientras seguía avanzando hacia la profundidad. Me di prisa teniendo en cuenta de que no podía permitirme estar demasiado nervioso o tomar más tiempo de lo debido. Hice una mueca de dolor cuando accidentalmente rocé contra la pared mi mano derecha enviando un dolor agudo. Aún no había dejado de sangrar. Debo de hacer algo con esto. Ah, cierto, ¿verdad? Que se había lastimado la mano con... ¡Se me había olvidado! Ok, ¿es el edificio? Pues sí, se ven como... ¿Acaso esto que se ve acá es un maniquí? Eso parece. En la profundidad del lugar había una habitación más. En la habitación había una especie de estantes alineados, así que eché un vistazo más de cerca. Los estantes contienen una gran variedad de artículos. Algo que podría usar como arma. Usa el maniquí, así llévatelo y toma. La verdad, lo matan enseguida. Adiós, opciones. Cuchara de metal oxidada, ¿really? Eso lo usarías como arma. Te creo, al menos un tenedor, pero cuchara. Palillos largos que parecían utilizables. Mientras no sean de madera, supongo que han de servir. A una revista de la Shonen Jump de marzo, como de hace 2 años. Como hace de 2 o 3 años. ¿Really? ¿Una Shonen Jump? Pues que le vas a dar de librazos al enemigo. ¿Qué onda con estas disque armas? Creo que mejor me voy por los palillos. Pero desgraciadamente la guía me dice que tengo que ir por la tercera opción, así que voy a agarrar la Shonen Jump. Ay, Dios mío. Ay, voy a reír. Qué nostalgia. La revista me hacía sentir cálido, así que estuve a punto de abrirla, pero me detuve. Este no era mi objetivo, ya decía yo. Eso no funcionará de arma, ¿eh? Bueno, si la guardaba en los pantalones, podría servirme como un escudo para la entrepierna. Oye, buen pensada. No había pensado de esa manera. Pero el costado era duro. Si fuera demasiado lejos como para usarla como escudo, tal vez terminaría lastimado. Justo cuando estaba por intentar colocar la revista sobre mi ingle, Rilly conoce lo ibas a hacer. Me di cuenta de que algo sobresalía entre las páginas. ¡Ah, caray! Saqué el objeto que sobresalía. Y ese objeto resultó ser una regla. Bueno, creo que esas... Bueno, si es metálica tal vez sí sirva, pero si es de plástico se rompería enseguida. Coloqué la revista sobre mi entrepierna y empujé la regla en mi mano. Ahora, si tuviera una grabadora, parecería un maestro de primaria. ¿Qué fue eso? De repente, sentí una presencia detrás de mí. ¡A la ma! Dejé de respirar. Apreté con fuerza la regla en mi mano, totalmente alerta por cualquier otro ruido. Alguien más estaba justo fuera de la habitación. Tan rápido ya vamos a usar la revista Jump y la regla. Oh, diablos, esos son pasos. Ocultando el sonido de mi respiración, pude distinguir los ligeros sonidos de pasos y voces. Me agaché para esconderme. Me quedé inmóvil como una estatua de bronce y escuché cómo los pasos se acercaban hasta que se detuvieron. Desconocido. No aparece su nombre, no sé quién sea. ¿No hay nadie aquí? ¿Miau?
Desconocido 2, creo que es otra persona. Eso no puede ser, estoy seguro de que escuché algo. Creo que fue por aquí. No, tal vez por allá. ¡Uah! La cabeza de uno de ellos estaba inclinando sobre el mostrador que estaba sobre mí. Así que me eché hacia atrás y mantuve sujetando firmemente la regla, permaneciendo en cuclillas. Vaya, ¿acaso no es el escapista veloz? ¿What? ¿Escapista veloz? Cuando comencé a perseguirlo, escapó. ¿Ah? ¿No es esa una reacción obvia? Espérate, ya vieron a Kono y supongo que lo conocen de alguna manera. Ya nos hemos topado con ellos. Estas voces... aparte, escapista veloz, Kono ya tiene un apodo. A menos lo dicen gallina. ¡Ah, son estos dos! Es Nita y el loco este matón del pate. Bueno, es que no sabía quién era ellos, así que no les hice unas voces en especiales, pero bueno, ya aparecieron. Cuando pude ver sus rostros claramente, me di cuenta de que esas voces pertenecían a Nita y a Yoshimoto. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada más aquí, ¿y tú? Aunque eran ellos, no debía bajar la guardia. Pude reconocer a estos dos chicos, pero no tenía pruebas de que no me fueran a atacar. El matón estaba aquí y tampoco estaba seguro de la verdadera naturaleza de Nita. Abrí la boca con cautela. Buscando al... Ah, perdón. No soy un escapista veloz. Mi nombre es Kono. Podría decir que estoy buscando algo. La Shonen Yomi la regaló. No voy a superar esas fantásticas armas que consiguió. Buscando algo. La moneda. Te equivocas. Yo veo. ¡Ay, Nita! Puse más fuerza en el agarre poco confiable de mi arma. La regla. El matón la vio y sonrió. Aquí viene el bullying, aquí viene el bullying. Yoshimoto Gen, hay que recordar bien el nombre de este men. Mi tubo de hierro es mucho más genial. Eso no cabe duda, no estoy de acuerdo. Cállate. Los ojos de Yoshimoto brillaron en respuesta. Quería pelear. Kono con su regla. Dios santo. Lo tonto. No tiene caso. Tomaré un descanso más tarde. Quiero jugar un poco con él ahora. Hazlo afuera. ¿What? ¿Nita va a dejar que Yoshimoto nos haga bullying con su bate? Sí, bueno. Kono, vayamos afuera. ¡No! Los ojos del matón brillaron en el momento en que mencionó esas palabras. Oh, shit. Sería extremadamente difícil luchar con mi mano en este estado. Deja aparte tu mano, Kono. Esa regla no va a durar para nada. Luchar una pelea perdida podría matarme. Si quería retirarme, ahora era el momento. Pues la vieja confiable, con la demostrar por qué te dicen el escapista veloz. Nita le dio un golpe repentino al hombro de Yoshimoto. Luego se sentó en una silla plegable a su espalda y comenzó a fumar. Está herido. Ah, ¿se dio cuenta de la herida de Kono? ¿Herido? No lo estoy. Mira, Kono, tú. Shh, cállate y di que sí.
Mi respuesta fue inmediata. ¿Quién podría mostrar debilidad en este tipo de situación? ¿Y yo? Pero parecía que la mirada de Nita estaba enfocada en mi herida cubierta por mi manga. Moví mi brazo hacia atrás de mi espalda. Está diciendo que no lo está. No está. Ya veo. Bueno, si ese es el caso, con seguridad ganaría. Mira, aunque Conan estuviera herido, ganarías, men. Esas palabras me provocaron. Deja de estar jodiendo. Me basta una mano para derrotarte. ¡Cállate, Kono! ¡Cállate! Lo dije. Lo único que podía hacer era reírme de mi propia estupidez. Te lo dije, te dije que te callaras, pero no haces caso. Así es como se debe de hablar. ¡Sí! ¿No dijiste eso por inercia? Ah, Anita tratando de alguna manera de ayudar a la estupidez de Kono. Ante mis palabras, Nita me miró fijamente. No lo hice. ¡Lo hiciste! Oh, yo veo. Y tenés esta conversación de estos tres, ¿eh? Nita todo, digo, Jorno todo ahí bien chingón con la regla, me imagino. Y usando la Shonen Jump como escudo. Ay, me encantaría ver esta pelea, pero quién sabe si pase. Eso ya lo estaremos viendo, pues hasta el próximo video, porque hasta aquí le dejamos. Vaya, vaya, vaya. También me da mucha curiosidad saber de este men, de Yoshimoto Gen, este matón. No sé, me da curiosidad. Pero Nita fue el que más me dio curiosidad, por eso decidí hacer primero la ruta de Nita. Y todavía no pienso cuál va a ser la siguiente, porque pues todavía no me acerco a finalizar la ruta de Nita, pero tal vez estoy entre este men, Yoshimoto Gen, pero también me llama la atención Kuyo, el chico chinito. Ahí veré, después casi me antoja más traducir. Y pues hasta aquí le dejamos, cachorritas. No me voy, no sin antes, para las personitas que sigan mis gameplays de Galtia, pasar a mi blog a votar, porque ya hice el conteo de algunos votos, pero la ruta de Rey de Bastón y la de Diego están empates. Lo digo porque ya voy a finalizar de traducir la ruta de Senri y necesito saber la siguiente ruta a traducir, pero están empates, la votación está en empates, así que di más tiempo hasta el 18 de diciembre para que voten más. En caso de que no haya un desempate, pues yo elegiré traducir la ruta de Diego. ¿Porque me gusta Diego o qué? En fin, solo era eso. Entonces ahora sí, me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátenes!